¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿cómo anda? Bien. ¿Qué pasó? No pasó nada. No, se fue un técnico, como se fue un tanto de fútbol argentino. Algunos porque le va muy bien, otros porque van regular, otros porque le va mal. ¿Se fue él porque quiso? Sí. Fue una decisión personal. ¿Usted se lo quiso impedir? ¿Quiso convencerlo de que no? No. Ah, no. La verdad que no. No, la verdad que no. No me puede mentir. No. Presentó la renuncia y nosotros la aceptamos. Esa es la realidad. ¿Usted le sugirió que sería lo mejor que presente la renuncia? No, yo me vine para acá directamente y nos íbamos a juntar para hablar un poco de futuro, y en el camino que íbamos hablando me comentó esto, que él realmente parecía que había cumplido un ciclo y bueno, contra eso tampoco se puede insistir mucho, ¿no? Ahora, ¿qué pudo haber pasado desde la declaración postpartido frente a Unión hasta ayer que presenta la renuncia? Postpartido frente a Unión, él dijo que iba a seguir, que iba a presentar la pretemporada. No sé, la verdad, recapacitado, ha visto. No sé, la verdad, desconozco. ¿Los jugadores? ¿Usted habla con los jugadores? Poco, ¿eh? No soy. Ah, no le preguntó a los jugadores qué tal con él. Sí, dio esta casualidad, ¿no? Que es increíble, pero los jugadores se fueron todos de vacaciones. Plantel, después de Unión, ya cada uno se fue a su casa, ya no lo vi más. Hablé con alguno de esta novedad, por supuesto, pero no más que eso. ¿Pero usted cree que no, que con los jugadores la relación cómo era? Yo creo que lo poco que veía, normal. La relación normal, pero no vivo el día a día de vestuario, ¿eh? Claro. La verdad que no lo vivo. Bueno, falta muy poco para que Coudet sea el técnico. No, ahí todavía falta bastante. Ajá, creo que pero es el elegido. Es el elegido, sí. Y bueno, estamos esperando que nos pase la parte económica y si nos ponemos de acuerdo, a ver si podemos empezar a trabajar, ¿no? A ver, pero Coudet es el único plan hoy, ¿o hay un plan B? No, hay un plan B, también puede haber, sí. Pero bueno, no queremos manosear con técnicos, sino directamente empezar con uno, y si podemos cerrar con él, bárbaro, y si no, bueno, veríamos el otro plan, que no es B tampoco, es un plan A. ¿Ese plan A puede ser Coca? Es una alternativa si él se puede ligar allá, ¿no? Lo que sí, Víctor, queda claro que el Chacho está dispuesto a trabajar rápidamente, o sea, eso ya lo saben ustedes. Es que tiene que ser así, el claro. 6 de enero o el 5, no sé qué día transitado los jugadores. Bueno, pero ya le dio una veña, porque por ahí quizás el técnico, al ir a buscarlo, puede decir, bueno, en vez de decir que no, dice quiero descansar 6 meses, no. O sea, usted ya tiene una veña de Coudet que aceptaría tanto y en cuanto se pongan de acuerdo en la parte económica. Bueno, es eso lo que estamos esperando, ¿no? Que nos pase la parte económica y a partir de ahí empezar a trabajar. Insisto otra vez con el tema Coca. Si él pudiera desvincularse, ¿crecerían las chances? Hablo del equipo colombiano. Millonarios. Bueno, Coca es algo que, obvio. En Racing, ¿quién se puede negar a...? Claro, es un plan A, no puede ser un plan B. Yo por eso dije, claro, que es un plan A. Tal cual. Víctor, discúlpeme, ¿usted está preocupado, o no sé el término que usted elija o quiera ponerle? Porque a mí me llama la atención que los ciclos en Racing, a ver, Saba duró 5 meses, el ruso Sieniski 10 fechas, es una situación que llama la atención. Bueno, sí, a veces quizá el plantel que tenemos, nos equivocamos también los dirigentes en elegir quizá el técnico, ¿no? Pero perdón, ¿el plantel qué quiere decir? ¿Que los jugadores bajan el pulgar o no a cualquier técnico? No quiero decir eso para nada. Los jugadores, la verdad, que no inciden en nada. Lo que quiero decir es que uno tiene un plantel y por ahí tiene que buscar un técnico de acuerdo al plantel que tiene, ¿no? Es un poco, quizá, un mea culpa, ¿no? Y el ruso no era, evidentemente. Y evidentemente tuvo partidos muy buenos, y tuvo partidos regulares y partidos malos, esa es la realidad. No fuimos parejos, por eso estamos donde estamos. Igual no fue mala la campaña, no fue malísima la campaña, quiero decir, fue mala pero no malísima, porque realmente si nosotros hubiéramos ganado un partido y empatado otro, estábamos ahí con el pelotón. A ver, la campaña fue mala pero no malísima. Exactamente, una campaña que esperábamos más. Está, qué sé yo, cuarto puesto, tercer puesto,
bueno, estamos en el puesto 10, ¿no? Creo. Y bueno, es verdad que es un pelotón de equipos, claro, que estamos todos con una diferencia de 2-3 puntos. ¿Cuándo quieren anunciar el técnico, el nuevo técnico, Víctor? Y nosotros estamos, queremos anunciarlo lo antes posible. Lo que pasa es que tiene, fíjate, es increíble lo de Zielinski, presidente, porque 214 partidos tuvo en Belgrano y solo 214 en Belgrano y 14 en Racing. Y nunca le cayó bien a la gente. Eso fue increíble a partir de aquel cambio famoso para algunos defensivos. Nunca le pudo entrar a la gente. Ahora tienen que tener pie de plomo, digo, Coudet, si no es Coca o alguna otra variante, pero tiene que, de alguna manera, congeniar plantel con gente y que el entrenador sea el acorde, ¿no? Exacto, exacto, exactamente. Vamos, por eso te decía de tratar de buscar un técnico con ese perfil. Ahora, cuando se reúna a hablar con Coudet, porque usted me decía hoy que no ha hablado todavía con él, sí lo hizo con su representante, con Cristian Bragarnik, ¿le preocupa lo que le va a quedar de plantel? No está Nico Sánchez, no está Romero, Videla le pidió irse, Bou no quiere jugar más en Racing. ¿Con qué escenario se le plantea a usted, o se le planta a usted, mejor dicho, al nuevo entrenador? Yo no creo que sea todo tanto así, ¿eh? Hay que ver que cuando viene el entrenador, hay que ver quién se quiere ir. Eso yo ya lo manifesté en varias oportunidades, el que se quiere ir, que se vaya. Racing es mucho más grande que cualquier jugador y que el presidente. Pero yo creo que hay que ponerse en tiempo y lugar. Cuando venga otro técnico, empieza una etapa nueva, ¿no? Ahora con... Exactamente. Y hay que ver qué jugador se quiere ir, si hasta te diga si Gustavo se quiere ir, no se quiere ir, si Videla se quiere ir, no se quiere ir. Habrá que ver caso por caso, ¿no? Digo, Víctor, con una reunión habla los tres temas, ¿no? Porque los tres candidatos los representa el mismo, o sea, al Chacho, a Coca y a Méndez. Sí, bueno, se dio así. Yo no sabía ni... Yo creí que Chacho no lo representaba, pero nada en particular tampoco. No tengo problema que sea el representante que es, ¿no? Para nada. Aparte, con Coca no fue muy bien. ¿Cuántos casos conoce de un equipo de Racing, usted que tiene mucha memoria, que haya ganado el Clásico? Por semejante diferencia, a los dos partidos le haya renunciado el técnico. Es increíble. Sí, no muchos, ¿no? No muchos. Pero bueno, él sabrá por qué tomó la decisión, ¿no? ¿Y usted qué cree en la intimidad? Vamos a hacer de cuenta que no nos escucha nadie. No, yo no creo nada, yo creo la realidad. Estoy pensando en lo que viene, ya es, para mí es pasado. ¿Lo quiere anunciar antes del fin de semana? Sí, ideal, sí. Cuanto antes lo podamos definir, sea lo mejor. Víctor, le mando un abrazo, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.